recordando un pensamiento que tengo, que también me lo ha dado la militancia, me lo ha dado estar en muchas peleas, en muchas batallas, y que hoy tenemos pronto unas elecciones, el 30 de julio, algo muy importante para la provincia, para la ciudad de Puerto Madryn, muy importante. O sea, que a la hora de votar, compañeros, pensemos, porque si viene la derecha, viene muy mal, viene por nuestro convenio colectivo de trabajo. ¿Se acuerda que hace varios tiempos le venía diciendo? Bueno, ya están acá, muchachos. Están acá, vienen por los derechos de los trabajadores, vienen a flexibilizar a los trabajadores. Tenemos que estar más unidos que nunca, compañeros. No tenemos que dejar que entre esto de acá. Así como se llevaron todos los dólares para engrosar los bolsillos de todos los ricachones, vienen por lo que queda acá en Argentina. No tenemos que dejar que eso ocurra. La única manera es que estemos todos unidos. Y votemos bien, compañeros. Votemos bien. Pues si vienen tiempos difíciles. O sea, tratemos de no votar el verdugo. Y también decir un poco lo que comentó Roberto, que tengamos bien y claro cuando vamos a votar. Volvamos a votar, no va a ser cosa que gane la derecha como ya ganó en su momento, que digamos y nos manden la emergencia económica, denuncien los convenios colectivos de trabajo, y cuando hablo de convenios colectivos de trabajo estoy hablando del aguinaldo, estoy hablando de la VAE, estoy hablando de las vacaciones pagas, todo ese tipo de cosas estamos hablando. Entonces, esto tenemos que estar todos unidos, más allá de la empatía o simpatía o antipatía que tengamos unos compañeros con otros compañeros. Acá estamos toda la familia, todos juntos, para defender lo que hemos logrado con mucho esfuerzo. Decía Roberto, y es verdad, hay muchos compañeros que no están entre nosotros, que haciendo gestiones han muerto, como el caso específico del compañero Adriano Villar. Y bueno, cuando escuché que tenía la oportunidad de poder cursar y tener el título secundario a través del sindicato, aproveché la oportunidad y lo hice. Así que bueno, después de 33 años que yo terminé la secundaria, por decirlo así, debiendo esa materia, pude tener el título. Y quisiera hacer extensivo la invitación a quienes todavía no lo han hecho a que puedan hacerlo. Es una manera de, en mi caso personal, fue cerrar una etapa de mi vida, por decirlo así. El conocimiento, la experiencia, todo eso uno lo va adquiriendo a través de los años, es cierto, pero tener el título sin duda es algo también muy importante. Y bueno, ahora gracias a esta gestión que hizo el sindicato lo pude lograr. Así que muy agradecido. We'll be right back.